tienda. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Patricia. Bien, señora Patricia, permítame un momento, por favor, vamos a verificar. Verificando datos que no sé qué y me cuelga. Entonces, o no me quieren atender, o sé lo que pasa, dígame qué es lo que pasa y para yo no volver a llamar allá. Necesito que me restablezcan la señal, o si esto no me la van a volver a poner, que me digan y yo voy, me retiro y se acabó el problema. Porque es que me dejan el teléfono, me ponen música y no me contestan, no me dicen nada y me tiran el teléfono y ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿No me quieren atender? ¿Con quién tengo que hablar? Con Patricia. Bien, señora Patricia, permítame un momento, por favor. Permítame un momento, por favor, vamos a verificar qué es lo que está usted. Pero qué va a verificar si que Patricia, este para dónde está ubicada mi señal, está en mi dirección, está en mi teléfono. Carrera 25-176. Por eso, entonces dígame, si me la quitaron, si es que no me quieren dar el servicio, porque ya fui clara, ya todo el mundo, porque ya soy mamada. Desde el domingo, llamando, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. No me dan respuesta de nada. Entonces, si me van a quitar la señal, pues díganme. Y ya. Pero no me manden gallo. Bien, señora Patricia, permítame un momento. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Patricia. De acuerdo, señora Patricia, permítame un instante, por favor. Estamos verificando qué es lo que está sucediendo en el sector. En el sector no está pasando nada. Sencillamente me quitaron, me cortaron las señales que por falta de pago. Cuando yo ya pagué. Bien, señora Patricia, permítame un instante, por favor, yo le pido que quede un poco de calma. No, pero es que aquí mamá, o sea, que mire, desde cuándo estoy llamando, desde el domingo, llamando, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, no me dan respuesta de nada. Con mucho gusto yo le colaboro, pero necesito que se calme. Por eso, pero es que ya no lo hace. Señora Patricia. Y que no me deja aquí media hora en el teléfono tampoco, porque qué falta de respeto, hola. Claro, señora Patricia, permítame un instante. No me verifican y verifican, pero yo no sé qué lo que tanto miran. Y no hacen nada. Permítame, señora Patricia, un momento, por favor. Señora Patricia, mire, yo puedo atender el confirmando es un daño a nivel general. Sí,